El Instituto de Selección y Capacitación y la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal realizaron la inauguración del Taller Práctico de Transparencia, Rendición de Cuentas y Ley de Disciplina Financiera dirigido a trabajadores de la dependencia estatal y de algunos municipios de la entidad. Yo creo que debemos dar la lucha contra esta consigna de que el cliente es primero y anteponer al servidor del cliente, porque si va a estar satisfecho va a dar un excelente servicio. Y también esto de que nosotros ya nos echamos a perder y hay que luchar por las generaciones que vienen. No. Lo comentábamos hace un momento el maestro Jorge Miranda y un servidor. Si logramos incidir de una vez en los médicos del país, en los constructores del país, en los profesores del país y en los servidores públicos del país, no tenemos por qué estar esperando ninguna elección para que cambie el país. La calidad de nuestro servicio define la calidad de la población y del país que estamos teniendo. Con ello se busca que se den mayores herramientas a los trabajadores de gobierno y facilitar y mejorar el servicio que prestan a la población, como señalaron las autoridades. Quienes hemos unido esfuerzos para que iniciemos de una manera muy profunda este proceso de capacitación. Ante la transformación del país, estamos obligados a que todos estos temas en materia de transparencia y rendición de cuentas llegaron para quedarse. Ha sido para nosotros un poco triste, decepcionante, que temas como la trazabilidad, que son asuntos que la Auditoría Superior de la Federación tiene o está autorizado desde el año 2012, nos lo aplican en 2016 y todavía no estábamos preparados para esos procedimientos de trazabilidad en la evaluación, en la revisión de todo el gasto público. Nos queda claro que es debido a que no tenemos capacitación, a que esta transformación que ha vivido el país y que ha generado un cúmulo muy importante de ordenamientos legales nuevos solamente están en el tintero porque no los conocemos. Con imágenes de Cristian Dávila, informó para Canal 15 Zacatecas, Óscar Hernández.